base de datos. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con el tema de los includes, que es bastante sencillo y he visto que algunos de sus compañeros todavía parece que no lo terminan de asimilar. ¿Cuál es la finalidad para empezar? Fíjense, por favor, las personas que están jugando o algo, si pueden apagar sus micrófonos o los voy a sacar del Zoom. ¿Ya? Voy a tomar como ejemplo este proyecto que es de Piña. Y acá tenemos algo que se repite en todas las páginas. En el home, si yo me voy a equipo, desarrolla el equipo de Ipiña y esto se repite. Entonces se repite en el home, este pedazo de código se repite también en el equipo, este pedazo de código se repite en contacto. Entonces lo que tenemos que hacer es que esto lo traslademos a un solo archivo y entonces contacto, equipo, home van a jalar de ese archivo. ¿Con qué fin? Con el único fin de que mañana cuando toque hacer algún cambio, pongamos el siguiente ejemplo básico. El cliente va a abrir una tercer sucursal y ustedes tienen 40 páginas desarrolladas, todas indicando que su oficina es en la avenida Montenegro y la tercera oficina es en la avenida La Paz, vamos a suponer. Entonces, a los 40 archivos ustedes tendrían que modificar, ¿sí o no? La respuesta es sí. Pero si yo pongo ese archivo aparte en un solo documento, así denominado footer, voy a ocasionar de que el único lugar donde yo tenga que hacer el cambio sea en footer. Entonces acá voy a poner sucursal 3, sucursal 3, y ahí pongo Avenida La Paz, etc. Al guardar este archivo, este asterisco me aparece porque no está guardado. Al guardar este archivo, guardar, se va a replicar en todos. Aquí está. Sucursal 3, Avenida La Paz. Me voy a equipo, sucursal 3, Avenida La Paz. Me voy a home, sucursal 3, Avenida La Paz. ¿Ok? Esa es la finalidad. Es hacer esos pedacitos de código, hacerlos más eficientes, pensando a futuro. ¿Ok? Entonces, si me aguardan un segundito, me está entrando una llamada y continuamos en unos dos minutitos, por favor, ¿ya?
Bien, entonces continuando, jóvenes, ¿dónde estábamos? Ok. Eso es con respecto a los includes, ¿ya? Es básicamente algo que se va a ejecutar en el servidor y el servidor va a jalar footer, en este caso, que es este código. Y algo interesante que ustedes tienen que tener en cuenta, los archivos, asúmanlo como unos documentitos que son la continuación de todo este cuerpo. ¿Qué quiero decir? Esto quiero decir, que si yo tengo todo este inicio encabezado, head, metas, title, todo eso, los scripts, no es necesario que en footer vayan todos esos encabezados, porque se supone que son la continuación del documento. Es decir, se supone que aquí es como si se estuviera continuando, escribiendo table, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es muy importante que quede claro. O ustedes acá en footer, PHP, ven que de nuevo se está poniendo HTML, se está poniendo HIA. No. Eso quiero que quede claro, por favor, ya que quede bien asimilado. Es, y asuman que es la continuación de algo que está yendo exactamente donde yo estoy poniendo el PHP include. ¿Listo? Entonces, hecho esa aclaración, nos va a servir hoy día que vamos a empezar a ver ya base de datos para que no tengan problemas en el proyecto que vamos a ir armando, que por cierto hay un proyecto final. Tenemos que ir presentando paso a paso. Otro detalle, los metas que lastimosamente ayer, por un descuido, se los entregué. En este caso, hablando de la definición de los keywords, esto yo se los di y debieron ustedes sacarlo. Para eso les di yo el documento base. ¿Ok? ¿Qué están hechos acá? Entonces, para cada proyecto, ustedes tienen que definir su propio meta. Eso lo tienen que tener claro. No me vaya a aparecer este meta en un proyecto de gimnasio, estudio jurídico y piña nail, que no tiene nada que ver con gimnasio. Entonces, cuando yo les presente la hoja, el Word de un proyecto, los metas, los keywords, los títulos, todo tiene que estar definido según el insumo que se les ha entregado. ¿Ya? Y finalmente, la última aclaración antes de continuar. No importa si es ACPHP su servidor local o es WAMP o es otro servidor, no hay ningún problema, pero tiene que estar corriendo el PHP. ¿Ya? No quiero HTML. ¿Ok? No quiero HTML porque hoy empezamos con base de datos y su HTML no va a servir. ¿Sí? Ayer había un par de alumnos que estaban trabajando en HTML y ya no. Estamos en PHP. ¿Ok? Y tiene una razón de ser porque esto, el PHP desde ahorita lo estamos haciendo para que corra en el servidor. Y el HTML corre en el cliente, en el navegador. Y se supone que si yo tengo una base de datos, no va a correr, pues mi base de datos no está en el navegador local del cliente, ¿no ve? Está en el servidor. Esa es la razón del por qué nosotros estamos trabajando con PHP. Entonces, no quiero ver HTML acá. ¿Ok? Acá no tiene que haber ningún HTML, tiene que haber PHP. Y ustedes tienen que trabajar netamente con PHP arriba. ¿Qué más? Por favor, si tienen alguna duda, para que repasemos antes de entrar ya al tema de base de datos. Ah, un detalle no menor. Si pueden, prendan su computadora y desinstalen su navegador Internet Explorer. Ya está hasta descontinuado. No sé por qué ayer la mitad del curso todos con Internet Explorer. Ese navegador lastimosamente más trae problemas. De hecho, ayer lo vimos en un par de alumnos que estaban bregue y bregue y bregue y era el navegador. Entonces, hay muchos estándares que no está haciendo lectura, además que está descontinuado el navegador. Entonces, evítense problemas, no trabajen con el Internet Explorer. Hay un montón de otros navegadores que son para trabajar como para cliente final, ¿no?
Está el Chrome, está el Firefox, Safari también incluso. Está este otro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, hay un tercero por ahí. El Brave. Entonces, tienen opciones. Ya, olvídense del Internet Explorer. ¿Y qué más? Y creo que con eso estamos. Bien. Entonces, si tienen alguna duda antes que empecemos ya a ver un proyectito sencillito, básico, vamos a ver ahora integrando PHP, MySQL. Sí, adelante. Yo tengo una duda, es que no sé, el del send mail quisiera que me lo pudiera repetir, por favor. Bien, buena pregunta. También he visto esa duda ayer. La mitad del curso no me hizo el send mail, por si acaso. Ya, entonces, buena pregunta, se me escapó eso. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos el send mail. Creo que aquí tengo uno hecho. Este es el que hicimos con ustedes. Ya, voy a permitir usar el Paintbrush como pizarra, ¿ya? Ya les he dicho que hay dos tipos de envío de variable, una es POST y otra es GET. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la diferencia está en que el GET pasa las variables por la URL. No hemos hecho, creo, esto. Así que hoy lo vamos a hacer rapidito. El método POST pasa la variable a través de navegador, pero no es visible. Cuando digo no es visible, él lo pasa, vamos a poner así, por un canal de una conexión que él se genera, pero no es visible por ningún medio, salvo, evidentemente, una persona técnica le dé clic derecho al navegador y eventualmente, pues, este señor lo que haga, vamos a poner así. Vamos a poner dónde está este. Le dé clic derecho, formulario. Fíjense lo que voy a hacer. Si yo quisiera saber las variables para capturarlas, si yo quisiera hacer alguna maldad, me voy al código, busco action, que se supone que es una etiqueta, es un valor de la etiqueta form, y automáticamente ya sé que se llama insertar PHP, donde va a recibir estas variables. ¿Cuáles? Aquí están, name, que se llama, esta variable se llama nombre, esta variable se llama correo, esta variable se llama asunto, esta variable se llama mensaje. ¿Ok? Pero lo que no va a poder capturar es a través de la URL los valores. Entonces, en get sí me permite mostrar los valores, pero tiene una cierta utilidad. Cuando es el proyecto básico, no demanda seguridad, no hay problema con el GET, pero ma mayormente es preferible usar el POST, porque de esta manera los pasos de variables no son visibles. ¿Ok? Entonces, ¿dónde definís eso? Lo definís aquí en el action. Fíjense, en este caso, quiere decir que todas estas variables, las que carguen o las que sean cargadas, van a ser enviadas a este señor. A ver, vamos a ver qué tiene send mail contacto. Y lo voy a cortar todo el resto para no confundirlos a ustedes. ¿Ok? Voy a hacer el más básico de todito. ¿Ya? El send mail más michi del mundo. ¿Cuál es este? Es decir, tú va a ir a dónde va a ir lo que está llenándose. Y yo le voy a poner a mi correo. Listo. ¿Qué asunto? Formulario. ¿Y qué mensaje? El mensaje que me acaba de llegar. Sin cabecera. No se olviden que son las dos formas de hacer la ejecución del enviador de correo, con cabecera, sin cabecera. La diferencia, con cabecera yo puedo definir varios valores, entre ellos
si es texto plano, el correo que me va a llegar a destino, si es HTML, y obviamente ahí se me abre un mundo de posibilidades, que darle un formato agradable al correo que llega con el logotipo, como las publicidades que eventualmente o las suscripciones que ustedes han tenido alguna vez. Entonces, para eso son las cabeceras. Yo le digo incluso la prioridad que tiene, si es de urgencia, si es normal, baja. Para esas son las cabeceras. ¿Quieren más detalle? Lo googlean. Fácil, póngale cabeceras, PHP, función mail y le sale para qué es cada valor. Entonces no hay problema con eso. No hay ni una ciencia. ¿Qué va a suceder una vez que este formulario se llene y el usuario presione enviar? Se va a ejecutar esto. Action. Send mail contacto a través del método POST. Quiere decir que a todas estas variables se van a ir por el canal POST, oculto. Llegan acá, porque fíjense, acá lo está jalando del canal POST a esta variable, y esta variable tiene que llegar a estos destinatarios. Fíjense, acá, por ejemplo, ustedes, si percibieron algo, estoy perdiendo correo y asunto. Correo es la de la persona que me escribió. ¿Sí? Pero para no chiparlo con dos correos, voy a decir que solamente envió su nombre y un mensaje. Aquí, es más, lo voy a modificar, fíjense. Voy a decir aquí mismo, sobre el pucho, correo, voy a decir que solamente mandó esas dos variables, nombre y mensaje. ¿Dónde va a llegar ese nombre y ese mensaje? Va a llegar a este correo con este asunto y el mensaje. Es más, puedo modificar lo que me llegue de mensaje. Puedo ponerle así. Mensaje es igual a mensaje. Y puedo poner atentamente nombre. ¿Puedo hacer eso? Claro. Estoy como poniéndole la firma al mensaje. Si yo acá pusiera como valor, escriba, hola, saludos, quiere decir que cuando yo haya puesto acá mi nombre, Leonardo, acá abajo se va a poner atentamente Leonardo. Eso va a llegar a destino en esta variable, porque aquí ya estoy concatenando. ¿Lo ven? Esta otra forma también de hacerlo, ¿no? Si eso, se confunden con eso, concatenan y sacan las comillas. Todo esto es PHP. Ese es un mero formalismo, por si acaso. Si ustedes quieren, vamos a suponer que solo mandó el mensaje. Listo. Ya está. Entonces, jala el mensaje, define a dónde va a ser enviado. Este es el asunto, formulario desde la web, le pongo. Y lo que escribió, obviamente acá, entonces significa que ya yo no voy a pedirle el nombre porque no lo voy a usar. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna duda acá? Está por demás de claro de que las variables que yo voy a pedir, si acá pongo 20 variables, se supone que las 20 las voy a jalar. Ahora hay un detalle. ¿Puedo no jalarlas? Puedo jalar tres. No va a haber error. El error se va a ocasionar si ustedes están esperando acá. Vamos a poner aquí. Asunto. Mejor. Vamos a poner aquí cédula. Y yo hago post. Y digo cédula. Le estoy pidiendo algo que del otro lado no lo estoy mandando. ¿Va a haber error o no va a haber error? Desde luego que va a haber error porque aquí nunca ni se lo pedí, menos lo declaré, que por cierto puedo hacer esto. Puedo declararlo así. Input type hidden. Le pongo el nombre, cédula, y le pongo el valor. Value 1, 2, 3. ¿Saben qué es esto? Es una variable no visible, ¿lo ven? No aparece y no va a aparecer cuando corra la web. Lógicamente, si lo verifican acá va a jalar, va a salir escrito. Entonces, es una forma también de trasladar variables no visibles. ¿Qué finalidad tiene esto? Tiene una finalidad y lo vamos a usar con seguridad en el proyecto de base de datos. Que yo puedo acá enviar valores que precisamente son de control. Vamos a suponer que este es el formulario solo de Carlos Aragonés, por dar un nombre. Y yo tengo que pedirle algunos nuevos valores, pero dentro de la base de datos, ¿cómo me comunico a destino, digamos, por decir a mi sendmail PHP,
¿qué ID en la base de datos lleva? Entonces acá yo voy a hacer un hidden y voy a poner acá usuario ID y seguramente acá, porque acá arriba va a haber un código previo, PHP, me estoy adelantando, pero me voy a adelantar, no se preocupen, va a llegar el momento que lo van a asimilar, que yo voy a escribir acá la variable usuario ID. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que cuando se compile esto, digamos que acá yo tengo un PHP y acá hago una conexión, lo voy a poner así para que se entienda, hago una conexión PHP a mi base de datos, jalo una tabla de un usuario ID, ¿no? Imagínense que ya está el código escrito, guardo el identificador en qué. Digamos que lo guardo en usuario ID y voy a poner desde la tabla de la base de datos, me estoy inventando ahorita, usuario ID. Se supone que este valor ya lo está jalando desde la tabla previamente conectada por la base de datos. Entonces, aquí en usuario ID está, vamos a suponer, el identificador de mi tabla de base de datos, que vamos a ponerle que es 110. Entonces, cuando esto corra, el HTML que va a llegar acá va a decir usuario ID input type hidden value 10, 110. ¿Me explico? Porque ya acá hiciste compilar esto en el servidor. Por eso es PHP. Esto se compiló en el servidor y te arrojó ya escrito el HTML. Entonces acá va a llegar 110. ¿Para qué me sirve? Para que cuando yo siendo Carlos Aragonés y mande todas mis tablas, ya yo de acá, olvídense de esto, digamos, yo de acá, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir usuario ID, que sí lo está mandando, sí o no. Lo está mandando desde el post. Usuario ID. Y con este usuario, ¿saben qué hago? Hago una consulta. MySQL, me estoy inventando, una consulta. Lo que quiero es que quede en la gráfica mental cómo va a ser. Y acá voy a hacer select asterisco o si quieren update la tabla usuarios where, me están entendiendo, ¿no? Más o menos lo que ya han visto base de datos, where usuario ID sea igual a quién, a la variable que acaba de llegar. Coma, mando la conexión. Estoy haciendo una gráfica, ¿ok? La sintaxis ahorita es mera ejemplo. Se supone que acá ya hiciste la conexión, ¿no? Conexión de la base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ya están viendo otra utilidad de por qué y para qué sirve esto. Vuelvo otra vez esto a PHP, ¿no? Acá se va a escribir. Ya dijimos que es mejor con hecho. Ya. Entonces, acá se va a escribir la variable que jaló de la base de datos en un momento determinado, se supone previo. No puedo escribir acá, ¿no? Se supone que antes. Porque la lectura y la compilación, esto va de arriba abajo, no es para cualquier lado. Entonces, compila acá, saca la variable, escribe la variable, devuelve el HTML, quiere decir, devuelve acá. Acá seguramente ya por debajo está Carlos Aragonés con su valor. Hace lo que tenga que hacer. Y al apretar enviar, va a llegar acá. Conecta y con esa variable que le enviaron, que es 110, va a decir update usuario where usuario ID sea igual a 110. Entonces, lo va a actualizar en este caso, suponiendo que actualice su teléfono, digamos. Teléfono toma valor de teléfono. Se supone que también previamente teléfono lo jaló desde POS. ¿No ves? ¿Alguna pregunta acá? ¿Está claro? Esto es una gráfica general. No estoy haciendo nada para compilar todavía. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Entonces, se supone que acá ya está teléfono y por ende, perdón.
Y por ende, hay un campo seguramente que le va a pedir el teléfono. Fíjense, interesante. Esto también lo vamos a ver. Pues ya me estoy adelantando. Yo voy a jalar y voy a poner el teléfono actual que él tiene. ¿No ve? ¿Sí o no? Se supone que va a jalar y va a escribir el teléfono que él tiene. Se supone que acá, al hacer la lectura de la base de datos, va a jalar el valor teléfono y vamos a suponer que sea un 776-666-42, mi teléfono. Ese valor se va a pintar acá. Quiere decir que cuando el usuario quiera actualizar su dato, acá va a aparecer 776. Y él, en su defecto, asumiendo que cambió, lo va a borrar, va a poner 777-8842. Le da a enviar. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar teléfono con el nuevo teléfono. Y le estoy haciendo la instrucción a la base de datos, le estoy diciendo update, update la tabla usuario con los valores, tanto where usuario ID, o sea, la condicionante. ¿Qué se hace luego? No sé si hasta acá alguna pregunta adicional, porque voy a enseñarle otras cositas. Bien. Entonces, acá fíjense, lo único que han hecho es PHP purito. ¿Sí? No voy a hacer los cambios ahí, pero quiero que vean qué es lo que hemos estado haciendo para darle un aspecto profesional a nuestro formulario. Una vez que yo hago el envío de mis variables a SendMail contacto, está claro, por método post, entonces voy acá a SendMail, he escrito mi PHP sobre el mismo trabajo visual. ¿Sí? Quiere decir que no estaba prohibido hacerlo. Es más, debería hacerse así porque hacen una correcta presentación, como está saliendo acá. Muchas gracias, su suscripción ha sido recepcionado y incluso lo hemos hecho con ustedes que muestre los valores que arrojó el formulario. ¿Ok? Entonces, perdón, acá. Entonces, este es un mecanismo de hacerlo ya con el header, que ya yo les había dicho, estas son solamente variables y valores que se formalizan para la cabecera. Una vez enviado, termina de escribir todo el HTML. ¿Lo ven? Ese es un mecanismo. Ahora, vamos a suponer, y esto es, no sé si lo tengo, lo de Forms. Permítanme, voy a... Voy a configurar este sitio un ratito. No sé si hay otra pregunta. Mientras me dan 2 minutos, voy a configurar el sitio este para que vean cuáles son las dos formas de hacer el send mail con su mensaje. Si tienen una pregunta, me van diciendo. Okay.
Ok. Entonces, ya metí todo este proyecto al servidor. En este estoy y estoy en contacto. A ver, aquí en contacto, primero vamos a ver que esté corriendo bien. Contacto tiene SendMail contacto, hasta ahí estamos bien. Valor nombre, placeholder, ya saben para qué sirve. Type email, reclamo, mensaje, enviar, borrar. Perfecto. Los nombres, nombre, correo. Estoy revisando cómo están nombradas las variables. Asunto, mensaje. Nombre, correo, asunto, mensaje. Perfecto. Ya. Y estoy tachando esto, ya lo mencioné antes. ¿Por qué? Porque mi servidor local es únicamente de PHP, Apache y no tengo un servidor de correos. Se supone que en el cuarto módulo, estas 2 últimas semanas, perdón, no son 2 últimas semanas, deben ser unas 3 últimas semanas que nos quedan. Vamos a acelerar, jóvenes, así que les pido, traten todas sus dudas. Lo ideal, obviamente, es el laboratorio. Porque las últimas 2 clases, yo voy a habilitar un dominio real con un servidor real para que veamos cómo sube, cómo envía un correo. O sea, veamos las cosas de verdad, cómo está corriendo allá arriba, ¿ya? Eso para ustedes, para que ustedes puedan hacer cargado de sus proyectos, etcétera. Y les adelanto que la ingeniera también me pidió que se suban los proyectos y ella va a revisar también los proyectos que ustedes van a hacer como proyecto final. ¿Ok? Bien, entonces esto lo voy a tachar porque no tengo un servidor local de correo. Voy a asumir que se envió el correo. Entonces lleno acá. Pongo mi nombre. Mi correo. Pongo que es un reclamo. Apaguen el aire. Voy a dar enviar. Y perfecto. Se funciona. No hay ni un error. Esta es una forma de hacerlo. ¿Ya? ¿A qué viene mi repaso con hacer la segunda forma? Para que vean que en lo que vamos a ir entrando a base de datos, van a ver la necesidad de hacer la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Fíjense lo que voy a hacer. Sacar todo este pedazo de código. De plano, todo este pedazo de código. Le doy guardar. ¿Sí? Y lo voy a trasladar en un nuevo PHP. Quito esto, lógicamente con las etiquetas correctas. Cierro. Guardo. ¿Saben cómo lo voy a guardar? Lo voy a guardar como mailer. ¿Por qué? Porque es un enviador de correo. Fíjense qué hace mailer. Lo mismo, pero puro PHP. No está haciendo nada más. Ahora, ustedes me preguntarán, o nadie me pregunta, ¿quién llama a mailer? Si se supone que de aquí lo saqué. ¿Saben quién va a llamar a mailer? Contacto. Entonces, esto se va a convertir en mailer. No sé si se están perdiendo. Para eso me va a servir mi pizarra. Fíjense, tengo un documento que se llama contacto, ¿ya? Punto PHP. Este señor va a enviar datos a un documento o un fichero que se llama mailer.php. ¿Ok? Él va a hacer su trabajo bonito, va a enviar el correo al servidor, perdón, va a enviar, claro, va a enviar el correo al servidor SMTP. ¿Y dónde entra este señor? Este que dice gracias, que no sé qué, hasta aquí no entra, no sé si se han dado cuenta. Contacto envía las variables a mailer.php. ¿Dónde dice eso? Acá. Estoy en contacto, action, mailer. ¿Y mailer qué hace? Envía las variables, perfecto. Ahora, ¿cómo le digo? Oye, mándamele saludos bonito con la cabecera. ¿Cómo le digo? Aquí. Desde mailer.php le voy a decir, una vez que termines de hacer todo tu trabajo, dirígete sin cargar ni una página web a sendmail, coma, contacto.php, que aquí ya por un mero formalismo yo lo cambiaría a formulario enviado.php o algo así, ¿ok? Porque ya no hace este trabajo, pero lo voy a dejar para no hacerlo más engorroso.
Entonces quiere decir que le va a enviar, perdón, va a recargar en esta página. Entonces, para hacerlo más gráfico, hace su trabajo y de aquí lo que va a hacer es mandar a un fichero que se llama esto, Send Mail Contacto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahorita van a verlo funcionando, van a ver qué hace. Y de paso van a verlo cómo trabaja el GET. ¿Me puede explicar lo del header? ¿La etiqueta header? ¿La etiqueta header? Claro, la etiqueta header lo que hace, hace rato lo mencioné, define valores como, por ejemplo, qué tipo de cuerpo, qué tipo de contenido va a mandar, el estándar de su contenido. E incluso, que acá no está, se puede definir prioridad, prioridad normal, urgente, etcétera. Y al poner text HTML, el cuerpo te permite describir un formato mucho más elegante para que llegue a tu correo electrónico, a tu bandeja, y no llegue como un cuerpo plano. Hola, digamos, ¿no? Va a llegar, acá ya ustedes pueden poner su logotipo, etcétera. ¿Cómo pondrían, a ver, su logotipo? Ustedes ya son expertos, pues, ¿no? CRC, y pueden poner un logotipo. Acá es importante porque ustedes van a ir, tienen que tener en cuenta que están en la dirección absoluta, es decir, están en internet. Entonces, si mi página es, no sé, pues, proyectos.com.bo barra, y estoy jalando acá logo.jpg y lo centro. Quiere decir que cuando el correo llegue, no va a llegar este center body, no, va a llegar un cuerpo HTML bonito, va a jalar de esta ruta absoluta el logo y va a decir bienvenido a la suscripción de página web, bla, 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 bonito. ¿Me explico? Para eso es el header. Una vez ustedes lo definan con estos valores, ustedes pueden escribir cómo va a llegar el HTML. Y se supone que están jalando las variables que se transmitieron. ¿Y la función header de ahí abajo es parecida a al include de PHP? No, 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 no. No, porque el include lo que hace es hacer la continuación. Vamos a suponer que este es un código largo. Y cada línea, ¿no es cierto? Lo voy a cambiar de color. Este de acá y este azul. Yo esto lo puedo llamar footer. Esto lo puedo llamar content. Y esto, todo es PHP, lógico, ¿no? Include, y esto lo puedo llamar top PHP. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El header, cuando estás ejecutando algo, cuando vos ejecutas algo, el header no se va a cargar acá abajo. Va a ser un llamado a esta página. Esto se ejecuta en el servidor. Y directamente le está diciendo, ejecuta, libera eso y abrí esta página. Tan sencillo como eso. Esto de acá no lo va a ver nunca nadie. Esa es la diferencia. El header no tiene nada que ver con el include. ¿Ok? Esto de acá se va a ejecutar en el servidor. Por eso es importante que ustedes, a ver, entiendan esta gráfica sencilla. Aquí están ustedes, o el usuario final, en su computadora, feliz. Aquí está el servidor. Atrás del servidor están todos sus documentos PHP. Lo que el servidor le manda al cliente se llama HTML. ¿Ok? No le manda PHP. Aquí se ejecuta PHP del lado del servidor. Aquí. Todo se ejecuta ahí. Y una vez que se ejecuta, manda un resultado. En este caso en particular, este PHP se está ejecutando en el servidor. Acá. Y le está diciendo, porque va de arriba abajo, una vez que hagas tu envío de correo, por eso esto se me pasó, mail tu asunto mensaje headers, que no confundan con los headers que estamos viendo ahorita. Una vez envíe
haga su trabajo de enviar correo, le está diciendo, una vez que envié, abrime esta página y mandásela al cliente. Quiere decir que él trabaja acá y le va a mandar el HTML generado, pero ¿de quién? De este. No tiene nada que ver esto. No le mandó nada de acá. Esa es la diferencia con el include. El include es otra cosa. O sea, si está claro, si no está claro, lo vuelvo a explicar porque tienen que entenderlo. Tienen que asimilar. Sí. ¿Y cómo sería para llamar, digamos, la variable nombre, correo, asunto, pero en este caso en SendMail contacto? Perfecto, buena pregunta. Estaba en eso. Por eso no los culpo. Está bien que me corten, no hay problema, lo voy a volver a dibujar. Estábamos acá, estábamos en el trabajo de contacto que envía a Mailer, ¿no? Listo, entonces, contacto, voy a poner C nomás ya para no escribir contacto. Contacto PHP manda o llama, ¿a quién? Al otro fichero que se llama mailer.php. Aquí está el código, que es esto, perdón, esto. Y acá viene lo interesante. ¿Qué hace Mailer? Mailer hace un trabajito, aquí es como que está trabajando, dando vueltas, ¿no? Hace un trabajito de enviar todo el correo, ¿a dónde? A tú. Tú es info@enelestudio.com. Belleza. No nos metemos con su vida. Mailer hace su trabajo. Termina de hacer su trabajo y ¿saben qué hace Mailer? Tira un silbido y dice, oye, ya yo terminé. Al cliente, mandale esta página web. No se olviden de que él ya mandó lo que tenía que mandar al servidor de correo. Ahora, la pregunta del compañero es buena porque es ahí donde iba yo a llegar. ¿Cómo le envía? Ojo, no me interesa asunto, mensaje, header, no me interesa. Me interesa solo hacer el formalismo de esto. Muchas gracias, Leonardo. Entonces, solo necesito esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí no, ves? Necesito el formalismo del nombre, nada más, porque Mailer ya hizo su trabajo. Acuérdense, él no necesita enviar asunto, no, él ya trabajó y envió el correo y necesita que se llame a SendMail para que solamente formalidad. SendMail, perdón, ahí. SendMail contacto, ¿no? Ya, punto PHP. Le va a enviar de Mailer una instrucción que le diga header, quiere decir que se va a enviar, se va a abrir SendMail, pero le va a enviar una sola variable. Y así se envían las variables. Nombre. Nombre. Si están confundidos, voy a poner Ana acá, directo. ¿Y saben qué va a suceder? Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, quiere decir que él le manda el formulario, a Mailer todos los datos, él hace su envío de correo acá con el motorcito SMTP y le dice, ok, mandale al cliente SendMail contacto PHP, pero pasale por favor esta variable, dice. ¿Lo ven? Entonces, acá en SendMail contacto, fíjense qué voy a hacer. En SendMail contacto y esta variable Ana, ¿de dónde viene? Perdón, esta variable nombre, ¿de dónde viene? ¿Quién me puede decir? ¿De get o de post? De get. Ahora ya saben para qué es. ¿Para qué es el get? Entonces, en este momento es crítico ya el get. ¿Sí? Mailer le está mandando en esta cajita este valor. Lo puse Ana para que vean que funciona con Ana. Entonces, lo que hace es jalarlo de get porque él cuando corra va a jalar esa variable y va a pintar esa variable. Si no lo creen, lo probamos. Me voy a contacto. Por más que ponga Leonardo, va a salir Ana. Obviamente, ¿no? Leonardo, correo, tipo de consulta, y acá pongo cualquier cosa. Fíjense, una vez que yo le doy enviar, él va a ir a Mailer. Y Mailer hace su trabajo y va a mandar solamente a Ana. Ok, acá hay un problema en la línea 29. Seguramente hay un HTML por aquí.
Ah, lo que hablamos hace un momento. El famoso mail. Perfecto. Ya. Ahora sí hay que probar de nuevo. Es por la función mail, no está trabajando. Ya la habíamos comentado antes, ¿no? Y acá pongo cualquier cosa, consulta, otro, enviar. ¡Ja! Me faltó location. Y de location, ahora sí. Perdón por los errores. Ahí está. Gracias, Ana. Su suscripción ha sido recepcionada exitosamente. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente, yo puedo acá mismo, en lugar de poner Ana, poner el valor de que lo que manden. Porque eso es lo que quiero, mera comunicación nada más. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con otro valor. Voy a poner Mauricio y se supone que debería al enviar, trasladar Mauricio al mensaje de cierre. Mauricio, arroba, .com. Reclamo, hola. Aquí llegó la variable. Y fíjense por dónde se ve que llegó. Acá, ¿lo ven? ¿Alguna pregunta ahí? Esto es en tres pasos. ¿Qué pasa si yo quisiera mandar más de una variable? Entonces yo, el ampersand o gatito, no, gatito o llave, no sé qué también le dice. Y aquí pongo otra variable. Voy a usar correo. Y, es decir, no confundan la variable del get, que es esto, versus la variable PHP, que está aquí, ¿no? Entonces le estoy pasando a la variable de la cadena get. Y puedo poner otro nombre por si acaso, ¿no? Core. Core va a tomar el valor de correo. Si quieren, no pasa nada. Va a funcionar. Por eso le estoy diciendo, las variables son libres, independientes unas de otras. Entonces yo voy a poner su suscripción. Muchas gracias. El nombre. Su suscripción ha sido recepcionada exitosamente. Punto aparte. Un salto de línea. Una línea. Se envió una copia del mismo a su correo. ¿Cuál es su correo? Ya que, ah, bonito, va a quedar esto. PHP hecho correo. Y acá hay un error natural, pues. ¿Quién es correo? Ah, tengo pues que llamarlo también, ¿no? Desde core, ¿sí o no? Porque es la variable con la que me la van a pasar. Ahora, que yo ponga correo, Juancito, Pedrito, en PHP, problema de PHP. Pero la URL me la está enviando como core. Desde aquí me la está enviando como core. Entonces yo tengo que buscarlo como core. Ya en mi mundo, lo meto en la variable como yo deseo. ¿Está claro eso, no? Ok, entonces vamos a hacer la prueba de nuevo. Leonardo, Leonardo. Reclamo, hola, envío. Listo. Muchas gracias, Leonardo. Su suscripción ha sido recepcionada exitosamente. Se envió una copia del mismo a su correo, Leonardo. Preguntas hasta acá. Y voy a pedir que me lo hagan, porque si no, no vamos a avanzar. Así tengo que portarme con ustedes. Quiero que me lo hagan ahora. Y lo que voy a hacerles para facilitarle la vida es pasarle estos documentos hechos, ¿ya? Es decir, menos estos tres pasos, lógicamente, porque quiero que lo hagan. Y ya saben que me borran el mail, ¿no? ¿Ya? Le voy a pasar ahorita el documento, la estructura del sitio. No es ahorita el objetivo que ustedes me desarrollen el sitio. Quiero que digieran el paso de las variables. ¿Preguntas? Ok, entonces le vamos a dar 15 minutos, suficiente. Y ahorita les paso esta estructura sin el paso de variable de 3. Les voy a pasar
esto como esquema, qué es lo que tienen que hacer. Y volvemos en unos 15 minutos. Si hay preguntas, me escriben.
Bien, jóvenes, vamos a continuar. Los voy a anotar bien a los que están participando. Hecha esta aclaración, si alguien tuvo algún problemita, por favor, no hay problema, me avisan. Si alguien tuvo alguna aclaración. Voy a pasar directamente a hacer nuestra primera conexión de base de datos. Es muy crítico esta comprensión que hemos hecho hoy día de estos tres pasos, ¿no? De contacto, están viendo ahí la pantalla, ¿no? De contacto, que es el que recibe todos los datos, manda a este operador, por así decirlo, MailerPHP, y tengan en cuenta, como lo he repetido hace rato, MailerPHP no lo conoce el cliente final. No le llegó nunca nada de MailerPHP, o sea, esto no se ejecutó más que en el servidor. Y desde el servidor le está diciendo, cárguese en la misma ventana esta página, SendMailPHP, y le está enviando estas dos variables. Entonces, este recoge las dos variables, aquí está, y construye la página que es esta. ¿Ok? Finalmente, el cliente final solo interactuó con contacto e interactuó con SendMailContacto. Mailer no lo conoce. ¿Está claro? Entonces, vamos a pasarnos a nuestro ACPHP. Nos vamos a ir a acá, a la base de datos. Vamos a hacer una base de datos rapidita. Ya, vamos a crear una nueva base de datos. Le voy a poner este BD1. Fíjense lo que va a pasar. Un segundito, voy a grabar. Disculpe, ingeniero, ¿cómo llegó para a esa pantalla? Aquí, Manage Your Database. O PHP MyAdmin, debe decir. PHP MyAdmin. Y le sale esto. Obviamente, mis bases de datos son varias, ¿no? Ustedes van a crear una nueva base de datos. Ya yo le di acá un nombre, le puse BD1. Directamente le doy crear. Ya existe, aquí está, ya le di. Le doy crear a la tabla. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la finalidad? Y es más, lo voy a hacer más sencillo todavía. Sobre ese formulario que he creado, vamos a hacer que se llame, contacto 2. ¿Ya? Y solamente le voy a pedir nombre, correo, mensaje, listo. Así de sencillo, para que sea bien práctico para ustedes, ¿ya? Entonces, sobre esto que ya lo tienen, que se los acabo de pasar, ¿no es cierto? Esperen un segundito porque no está grabando, creo, ya. Sobre esto que ya lo tienen, voy a hacer que esto se registre en nuestra base de datos. Adicional a que se envíe, sí, se puede. No nos priva en absoluto nada. Pero voy a hacer sencillamente que registre, ¿ya? Para no estar mezclando una cosa con otra cosa. Para eso, ya yo tengo preparado acá. Creo que es este. Ya yo tengo preparado acá una serie de documentos base con la que vamos a partir. Una función que nos va a permitir conectar con nuestra base de datos. Tengan en cuenta que ahorita, volviendo a este ACPHP, una vez yo defina mi base de datos, en el entendido que yo puedo tener, vamos a asumir gráficamente esto, yo puedo tener N tablas que están relacionadas entre sí, y salen otras tablas a partir de dos, etcétera. En ese entendido, solo voy a hacer una tabla. Vamos a partir de lo más sencillo, ¿ok? Entonces, voy a definir una tablita
que se va a llamar formulario ID, perdón, se va a llamar formulario la tabla, y va a tener tres campos, o va a registrar tres valores. ¿Cuáles son? Nombre, correo y mensaje. Tres valores. Entonces, acá va a estar los tres campos, y como toda tabla debe tener un índice, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a poner formulario ID para mantener cierto orden. Entonces, contando cuántos campos debería tener mi tabla formulario. Formulario ID, una, nombre, correo, mensaje. Entonces son cuatro, ¿sí? Entonces voy a ACPHP y le digo nombre de mi primer tabla. No se confundan, la BD1 es mi base de datos, ¿no? Mi tabla se llama formulario y le voy a decir que tiene cuatro campos. Le doy continuar y listo. Entonces acá yo defino qué valores va a tener, perdón, qué características va a tener mi tabla, perdón, cada campo de mi tabla. La primera, como es un índice, y para no complicarnos, vamos a tratarlo con un número, naturalmente. Formulario ID, lo voy a dejar en integer. El segundo campo, vengo a mi Dreamweaver, es nombre. Entonces pongo nombre. Este va a ser tipo carácter. En este caso, el bar chart necesita un delimitante. Para un nombre de 200 caracteres, creo que está bien. Correo. Bar chart también. Y el último campo, mensaje. Bar chart. Le voy a dar 400. ¿Ok? Le damos guardar. Se crea mi tabla. Aquí está mi tabla de formulario. Está vacío, no se ha creado un índice, dice una llave primaria. No, esto está bien. Lo voy a marcar este de acá como índice. Es decir, que ese es el indicador de mi tabla, porque se supone que en un futuro ese va a tener valor 1, Juan. No, estoy haciendo un ejemplo solamente, Juan arroba algo y su mensaje, ¿no? El 2, Mario arroba algo y su mensaje. 3, entonces, esa es la función de formulario ID, ¿ya? Que quede claro. Nada más es eso, solo va a ser un índice. ¿Ok? Entonces, hecha mi tabla, mi base de datos se llama BD1, que tiene solo una tablita para registrar los registros de mi formulario. Vamos a ver el primer paso. El primer paso es hacer una conexión, ¿ya? Y la forma de hacer la conexión es indicándole cuál es tu servidor, que ahora mismo es localhost, ahora mismo es root, y esto está por defecto definido en ACPHP. Aquí. Username por defecto, y yo les sugiero no lo toquen, déjenlo ahí, porque es como se trabaja. Y lo que sí puede variar es la base de datos. En este caso, este es un ejemplo anterior, yo le voy a poner BD1, que es la base de datos con la que aquí, si ustedes lo ven, estamos trabajando. Ustedes pueden tener N base de datos, ¿ya? Entonces tenemos BD1, formulario. Hasta ahorita no interactuamos con la tabla, y lo dejan en vacío, en blanco el password. Esos tres campos prácticamente cuando están trabajando de manera local en su computador son los mismos. Lo que varía solamente es este. ¿Estamos de acuerdo? Esto se los voy a pasar ahorita para que lo prueben y hagan que se ejecute esta función. Ahora, ¿dónde tiene que ejecutarse? Ahora es donde trabajan los famosos includes. ¿Sí? Entonces, esto de acá yo lo tendría que llamar una vez pasen las variables, ¿a quién? A mailer, ¿no ve? Acá, ¿sí o no? De contacto 2, voy a hacer mailer 2 para que no lo confundamos. Borro todo esto. Lógicamente,
exceptuando esto que me sirve porque esto lo estoy pasando de aquí a aquí. Tengan en cuenta que asunto no existe ya para este caso, ¿no? Entonces, send mail 2 va a ser un envío de estas variables a mailer 2. O mejor, renombrémoslo insertar en la base de datos, obviamente. ¿Ya? Tengo que volverme. Creo que es este de acá. Este. Sí, creo que es este. Me guardan un segundito. Voy a pausar esto porque quiero, no quiero hacer dos proyectos y mezclarlo. Denme 2 minutos. Ok. Listo. Entonces voy a cerrar los que de momento no voy a usar. Tenemos solamente contacto 2. Y no es este tampoco. No es este. Es que hicimos tantos WKC que hicimos varios sitios. Ese proyecto ahora sí. Ahora sí. Ya. Mailer va a ser. Okay.
3BD conexión, ok, listo, ya estamos. Entonces, CNX va a ser el archivo. Voy a hacer de MetaMailer, un segundito, por favor, paciencia, jóvenes. Code. No está ahí. A ver. Formularios. Okay, for proyectos. Okay. Okay, ya. Ordenamos esto. Muy bien, continuamos entonces. Este es el código para hacer una conexión correcta. Fíjense acá lo que está haciendo es simplemente mandar las variables del servidor, del usuario y el password. Va a mandar, evidentemente, si no logra generar una conexión, un mensaje. Error, conectando base de datos. Lo propio, si no logra encontrar la base de datos, error, seleccionando la base de datos. ¿Ok? Y va a retornar un valor. Ese valor generalmente es numérico y se supone que si retorna un valor numérico, tiene una conexión. Ok. Listo. Entonces, ¿dónde vamos a instalar eso? Primero que nada, vamos a hacer que conexión corra. Para no complicarnos la vida, y le voy a decir, mostrame, o mejor dicho, voy a llamar la función conectar, ¿sí? Pero ahí no me va a mostrar nada, perdón. Si llamo la función, no va a pasar nada, pero lo que puedo hacer es imprimir el valor que me retorne la función. ¿Ok? Entonces estamos acá. Y hace rato tenía el problema de cuál era el que estaba corriendo, pero está claro que es este form. Y se supone que acá hay un cnx.php. Vamos a iniciar primero dándole un error. Cualquier base de datos. Perfecto. Acá hay un problema, entonces no es cnx, no existe acá. Ah. Obvio, no existe. ¿Ves? Seguimos con los problemas de cuál es cuál. Proyecto formulario. Ese tendría que estar. Proyecto formulario, perfecto. Sí, no existe. Está en otro lado. Sí, es que esto estaba grabándose en otro lado. Tengo que irme a hacer
proyectos, formularios, y es este. Sí, ahora sí. No, ok. Ahora sí lo tenemos donde tenemos que estar. Y vengo acá. Perfecto. Ahora sí estoy donde tenía que estar. Este pedacito de código está intentando conectarse con datos fallidos, lógicamente. Ahora voy a pasarle los datos correctos, localhost root BD1, y ya deberíamos tener un valor. Perfecto. ¿Lo ven? Quiere decir que se logró hacer la conexión a esta base de datos BD1 y no hemos interactuado en absoluto con la tabla, por si acaso. ¿Ya? No hemos interactuado en absoluto. Ahora es cuando vamos a hacerlo. Para eso ya también les voy a dar las líneas de código, cosa que ustedes simplemente tengan que insertar y cambiar los valores. A ver, ¿qué sucede acá? Nosotros le vamos a decir que todas estas variables pasen a este fichero, insertar.php. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer uso de esta CNX conexión en algún momento. Como ya sé cómo se hace la conexión, lo guardo. Me olvido de él. Ahora voy a seguir trabajando con insertar.php. ¿Qué va a hacer insertar.php? Lo mismo que hacía Mailer, ¿se acuerdan? Lo mismo que hacía Mailer, pero decidimos llamarlo insertar. ¿Ya? Está jalando las tres variables únicas que están mandándose por acá. Me olvido del header location. Me olvido del envío de correo. No voy a hacer nada del envío de correo. Y acá voy a hacer uso del famoso include. ¿Para qué? Porque necesito un recurso que está dentro de CNX, ¿sí o no? PHP. ¿Ok? Include cnx.php y le voy a poner conexión o otro nombre, le voy a poner ID conexión, ID cnx, que va a ser esto de acá. ¿Sí? Es decir, para cada conexión de base de datos hay un valor. Entonces, ese valor me va a servir para luego hacer un trabajo con MySQL. Entonces, ID cnx, ¿qué cosa? Conectar. ¿No ve? La función conectar, ¿dónde está? Aquí dentro, ¿se acuerdan? Para eso es el include. ¿Sí? Me devuelve un valor. Llamo a la función, me devuelve un valor. Eso lo voy a guardar acá. ¿Ok? Entonces, acá va a venir bonito. Insertamos en la base de datos. Después de haber hecho la conexión. Lógicamente. Acá lo voy a ordenar bonito. Conectamos en la base de datos. Y luego insertamos la base de datos. ¿Cómo se inserta? Acá hay un resumen que les he preparado de código que ustedes van a utilizar en todos sus proyectos. Cómo se elimina, cómo se actualiza, cómo se hace una búsqueda similar, cómo se hace una búsqueda precisa por número de fila y cómo se inserta. Aquí está. Esto lo hice para otro tipo de ejemplo. El code. Aquí está el code. Voy a copiar este de acá y lo voy a modificar acá. Enseguida se los voy a pasar, no se preocupen, ¿ya? Insertamos en la base de datos. Entonces acá voy a mandar simplemente insert el nombre de la tabla. ¿Cuál es el nombre de la tabla? Formulario. Los valores. ¿Qué valores voy a poner? Nombre. La variable, nombre. Voy a ir borrando porque son de más algunos.
correo, mensaje. Algo importante, no se olviden que mi tabla tiene un primer campo que se llama formulario ID, que nos va a servir para el índice. Entonces, voy a definirla la variable, porque no existe, formulario ID. Esta es una forma rápida de obtener un valor único, largo, integer, que me asegure que es un único valor dentro de la base de datos. Lo extrae a raíz de la hora precisa en ese momento, ¿ok? O sea, no se va a volver a repetir, que eso finalmente es lo que se persigue. Entonces, formulario ID está definido por un número largo entero. Insert into... Esperen un ratito, ahorita nos vamos a ordenar ahí con el query. Formulario ID, me refiero a esto, va a tomar el valor de quién, de la variable PHP, que también lleva el mismo nombre. Insisto, ustedes pueden nombrar como quiera, las variables son totalmente independientes. ¿Qué quiero decir? Acá lo que los nombren no es necesario que sean lo mismo. Yo lo hago y la mayoría de los programadores lo hacen con el mismo nombre, con la finalidad de no equivocarse precisamente, ¿ya? Esto es PHP, esto ella es SQL, ¿ok? Está claro que es PHP porque está aquí la variable, empieza con el dólar, ¿no? Que es el nombre de la variable que está aquí arriba. Si quieren ponerlo más ordenadito, ahí están los cuatro campos, formulario ID, date, U, nombre que está jalando del formulario, correo, mensaje, etcétera. Ya no hay where acá, directamente insert formulario, la variable, si no me equivoco es into, quiero revisar eso aquí en mi, tengo un proyecto por acá. Guys. Este es un insert, por ejemplo. Eso es. Insert into el nombre y los paréntesis. Eso es lo que me faltó. Y mandamos la variable de conexión. Entonces, insert into el nombre de la tabla. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, coma y la variable de la conexión y de CNX. Si no sale error, esperemos que no salga error, vamos a revisar las variables, formulario, formulario, insert into formulario, formulario ID, nombre, nombre, correo, correo, mensaje, mensaje. ID, lo voy a dejar en ID, ya es mucho problema IDNX. Acá le voy a poner ID, nada más. Revisamos el insert, perfecto. Acá ahí puede haber una observación con el date, la toma del valor del date. Vamos a ver. Si no pasa nada, está todo bien escrito. Entonces volvemos acá a contacto. Sí, es este. Vamos a poner Leonardo. Correo Leonardo. Reclamo. Reclamo. No. Hay un errorcillo ahí que vamos a ver que es contacto 2 en nuestro trabajo, pues no. No es contacto. Es contacto 2. Perfecto. Ahí está. Y quiero ver que esté escrito bien esto. For insertar PHP, que es este. Perfecto. Entonces, enviamos. Error en la línea 12. Ok.
Vamos a ver dónde está el error. De aquí vamos a hacer una corrección. MySQL Query, está bien hasta ahí. La tabla, está bien. Faltó el paréntesis, miren ustedes, pequeño detalle. Inesperado, coma. No, está todo bien. Ah, ahora sí. Variable correo doble E. Mal. Mal. Perfecto. Ya funciona. Como lo sé, no dio error y acá voy a mandar un mensaje solo para comprobar. Datos insertados en la base de datos. ¿Cómo además lo puedo comprobar? Evidentemente en la base de datos, ¿no? Le dan clic. Y no, no ha insertado, por si acaso. No ha insertado. Tiene que haber un error en alguna comilla, más que seguro. Ya sé dónde está el error aquí. Vamos a... Vamos a ver qué nos está arrojando el conector porque parece que no está conectando. Ah, está bien. Conecta bien. Está bien la conexión. BD1. BD1. Está todo normal. Formulario ID. Un ratito. Formulario ID, nombre, correo, mensaje. Off. Qué bárbaro. Y nadie me dice nada, ¿no? No vamos a pillarlo nunca. Uno, dos, tres, cuatro. Evalúes. Uno, dos, tres, cuatro. Debería dar ahí ya. Ok. Mauricio Hotmail. Hola. Insertado en la base de datos. Vamos a formulario. Perfecto, aquí está. Mauricio Hotmail, hola. Ok, entonces ya no más jóvenes a trabajar. Les voy a pasar este código. Ahorita se lo paso a su WhatsApp. Este código
y este código insertar. ¿Ya? Quiero que me armen su formulario en base de este, que va a ser un nuevo formulario, póngale contacto 2.php, y ustedes van a mandar a un fichero que se llama insertar.php a través del método post. Seguimos con post. ¿Qué hace insertar.php? Jala las variables, se crea uno nuevo, no se olviden, a raíz de un número único, hace una conexión. ¿Dónde está esto? En un fichero aparte, para eso es el include. Hace una conexión, lo guarda en este ID, ya no me sirve ese echo. Y ejecuta el query. Insert into formulario, que es una tabla. El error estaba en la formación que habíamos aplicado acá, es por el update, pero totalmente distinto, lógico. Entonces pongan los campos que ustedes van a traspasar sus datos previamente jalados acá. Formulario, nombre, correo, mensaje. Formulario, nombre, correo, mensaje. Le voy a pasar estos dos códigos enseguida y quiero que me armen eso ya. ¿Alguna pregunta antes, por favor? ¿Ok? Únicamente que envíe, que inserte la base de datos y envíe el mensaje nada más. No estoy pidiendo nada adicional a eso, ¿no? Ingeniero, el último código que mandó en el WhatsApp, eso es para insertar.php, ¿no? Sí, correcto. A ver, estoy técnico aquí. Conectamos a la base. Claro que sí. Eso es en insertar.php. Y la anterior que dice función conectar debe estar en otro archivito que se llama CNX. ¿Cómo lo está llamando abajo? Bueno.
Ingeniero, un favorcito. ¿Será que me puede mostrar su base de datos en el PHP MyAdmin? Sí, precisamente acabo de pasarla. Ahí está la estructura. El único es integer, el primero, y de lo demás es varchar 200 nada más, ¿no? Eso es. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. Adelante. En la parte donde dice insertar interformulario, después de evalúe formulario.id, ¿de dónde sale ese valor? Disculpe. Ahora les paso. Claro, el nombre sí sale Sí, de lo que claro que sí. encendió. No, está bien, ya les había estado mandando eso antes. De ahí sale. Ya le pasé. Formulario date you, que es un número único en el tiempo.
Bien, vamos a seguir insertando con la finalidad de ver algunas otras, algunos otros queries. Voy a insertar a Carlos Aragonés, Carlos estoy en formulario 1, este es el que tenemos que trabajar. Formulario 2. Este. Voy a seguir insertando en mi base de datos porque hasta ahorita mi base de datos solo tiene una tupla. ¿Ok? Tenemos la tupla de Mauricio. Y voy a meterlo a Carlos. Aragones. Correo de Carlos. Enviamos. Perfecto. Datos insertados a la base de datos. Verificamos acá. Examinamos. Y se está ejecutando bien. ¿Sí? No tengo problemas en el índice. Porque como le digo, él está sacando un valor único en el tiempo. Entonces los índices están yendo bien por ahí. Seguimos insertando, vamos a sacar un tercero. Vamos a poner a Leonardo, correo. Enviamos, registro, verificamos, registra, perfecto. Vuelvo atrás y Leonel López. López. Leonel López. Gmail.com. Enviamos. Verificamos. Perfecto. Tenemos todos esos entonces ya trabajando ahorita. Vamos a ir acá en este mismo, insertar sobre este mismo. Vamos a hacer un lecturador de los correos de todo esto que estás jalando. Con este pedacito de código, que es el que nos va a salvar. Vamos a verlo enseguida. Entonces, voy a hacer a la inversa. Como ahorita ya inserté, lo que voy a hacer es leer. Entonces, voy a hacer otro fichero. Lo voy a llamar visor. ¿Ya? Y lo único que me va a servir de acá es la conexión y el MySQL no. Perdón, el MySQL solamente para hacer obviamente el query. Ok, entonces yo voy a hacer un selector, select todos desde la tabla formulario sin ningún tipo de registro. Lo meto obviamente eso en una variable y fíjense acá con este pedacito, este while, vamos a recorrer, esto no me sirve por cierto, vamos a recorrer todo lo que me jaló la consulta. La consulta me está diciendo de que va a jalar todo, los que ya saben SQL, todo sin importar, sin ningún criterio, desde la tabla formulario. Él va a hacer un recorrido a todas las tuplas. ¿Cuáles son las tuplas? Son estas. Esta es una, esta es otra, esta es otra. ¿Ok? Por cada ciclo en el while, yo puedo, porque esto se va a ejecutar mientras haya tuplas. ¿Ok? Entonces es como que un ciclo, un bucle que está yendo uno por uno. Todo está en la consulta. Entonces lo podemos ir sacando. Y aquí está el código. Sencillito. Fíjense, acá este es un ejemplo con los formularios, pero no le tomen mucha atención ahí. Jala de la consulta y va a guardarse en un registro. De registro, asuman que registro tiene una vez a la vez toda esta fila o tupla. ¿Ok? Entonces, de registro yo voy a ir sacando los valores que él tiene. Registro. Perdón. Si gustan directo puedo hacerlo, ¿no?
registro y el nombre del campo. En este caso, como lo indica acá, para cada campo tienen que ir navegando porque están en esa tupla. Ahorita estamos, vamos a suponer que estamos con Mauricio. Voy a obviar este, me interesa nombre, correo y mensaje. Entonces voy a ir directo, nombre, correo y mensaje. Acá voy a hacer un salto de línea. Registro. Nombre. Correo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el BR? Un salto de línea nada más. Porque este es un PHP plano. Lo que quiero es que me jale solamente los campos de este query. Mensaje. ¿Listo? Verificamos que esté todo en orden. Sí. Y se cierra. Entonces voy a llamar a visor. Desde acá. Perdón. Desde aquí. Olvídense de insertar, es otro archivo. El que hemos hecho es otro archivo. No está definida la variable en la línea 7. Ah, es esta la variable. Consulta MySQL. Perfecto. ¿Qué está faltando acá? Darle un formato que por cada cierre, por así decirlo, de cada tupla, mande una línea. Y la línea en HTML es HR. ¿Ok? ¿Podemos hacer eso? Bueno, ya los voy a dejar con eso básicamente. Y les voy a dar el resto de los códigos para que vean cómo se actualiza, se elimina y ganemos tiempo. Ya el lunes, si tienen dudas, lo repasamos en el laboratorio. Y ya vamos a empezar a construir ya un sistemita en base a esto. Recuerden que no estoy trabajando nada estético para no complicarnos un poquito más. Simplemente estoy mostrando lo más básico posible para que ya empecemos a esto, una vez tengamos digerido esto, integrarlo y que trabaje pues ya con un formato agradable, ¿no? ¿Ok? Vamos a encarar un proyecto que nos dure unas 2 semanas por lo menos. Y lo vamos a ir desarrollando módulo a módulo. Esa va a ser parte del examen final. ¿Alguna pregunta para que vamos cerrando, jóvenes? Llegó un proyecto. Adelante. No lo puedo encontrar. ¿Será que lo puedo compartir en mi pantalla? Claro que sí, adelante. Dice, no puedo comenzar a compartir pantalla mientras otro participante. A ver, dejo de compartir. Se ve mi pantalla de negro. Este es el error que me sale. Se produjo un error en el intento de try en vía TCP los localhost en la línea 8 de NVPHP. ¿Podemos ir ahí? Así le llamé punto NB. Bueno, NB. Aquí sería la línea 8. Ya, es básicamente el mismo código, solo cambió NB. Sí, nada más, solo cambié NB. Mi archivo se llama NB.php. Ya. ¿Eso está con qué versión de ICPHP? A mí me hace lo más. A ver. Ese sería. Ahí está. No, de ICPHP. Ah, es el 533, el que les di, ¿no? Sí. Es muy probable que la falla esté ahí. Yo estoy trabajando, no trabajé en ese hoy, estoy trabajando en otra versión y es muy probable que la falla esté ahí. Porque el mío es el mismo código que les pasé. Entonces, les voy a pasar referencia del ICPHP con el que hoy estoy corriendo para que se bajen ese. O, lógicamente, tienen que desinstalar este, ¿no? Por favor, ingeniero. Sí, se los paso en una media horita. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bien, jóvenes, vamos finalizando. Enseguida les paso los códigos MySQL, los más básicos, update, delete, insert, un buscadorcito por ahí y vamos a ir construyendo ya un sistemita de la próxima semana. Listo, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, señor.